¿Qué tal, youtuberos? Saludos, bienvenidos nuevamente a su canal numismático Coin Hunter Texas. El día de hoy hablaremos sobre errores y vamos a hablar sobre un error en particular, lo que es del penny del año 2018 de la seca de Denver. Tenemos nuevo double die y tenemos nuevo error. Este double die ha sido certificado anteriormente por las compañías certificadoras como Anax, NGC y PCGS y se han vendido por mucho más de lo que es el face value, ¿verdad? Lo que es el valor facial de un centavo. Se ha vendido por muchísimo más que un centavo, por así decirlo. Bueno, ¿y qué es lo que hay que buscar en este nuevo centavo del 2018? Es el doble oído. Así es, eso es lo que tenemos que buscar particularmente en este double die para poder identificarlo rápidamente. Es el doble oído o la doble oreja, como gusten decirle. Hasta el momento se han certificado 3 de estas piezas por la compañía Anax. Y estas 3 piezas no han salido a la venta aún. Así que en realidad desconocemos a ciencia cierta lo que es el valor de este bello centavo con double die. Sí han salido a la venta piezas, pero en sitios de venta como en eBay, donde la gente está pidiendo alrededor de $150 sin certificar de piezas que no tienen un grado en específico, pero eso es lo que la gente está pidiendo por estos ejemplares en eBay. Yo, como les repito, desconozco actualmente el valor exacto de este double die, de este error, pero es importante buscarlo, hacer las cacerías entre nuestras monedas y quedarnos con la pieza por el momento. Muy posiblemente sabremos más sobre el valor exacto de esta pieza, ya que compañías como PCGS se dignen en asignar este error en sus libros de récords. Y esperemos a que salgan a la venta dichos ejemplares para tener un valor más exacto de este nuevo double die del 2018. Ahora, atención, si tú ya en tus cacerías has encontrado alguna de estas piezas, yo solamente por el momento te puedo recomendar 3 cosas. Número 1, conserva la pieza hasta que tengamos un valor aproximado del error. Número 2, mandarlo a Anax para que te le evalúen la pieza y le pongan un grado exacto a tu pieza. O número 3, o si gustas, puedes entrar a sitios de venta como eBay y poner tu pieza en venta. Pero si me preguntas a mí, esta opción es la que menos recomiendo, ya que aún no sabemos el valor exacto de la pieza y puede que valga más de lo que están pidiendo o puede que valga menos de lo que están pidiendo actualmente. Y ya como dato final, les voy a pedir que no se guíen tanto de la fecha, ya que te puedes confundir con lo que son los duplicados de máquina o mejor conocidos como los matching doublings. Lo más viable que te puedo recomendar es que busques la doble oreja o doble oído, como le gustes decir, de este bello double die de 2018. Bueno, espero que les haya servido la información y que nos sigan ayudando a compartir la información a través de sus redes sociales para que más gente que está aprendiendo no tome la información incorrecta de otros canales. ¿Sale? Pues se despide su amigo y servidor Julián Sahagún del canal Coin Hunter Texas y nos vemos próximamente en otro video error. Hasta la próxima a todos. Bye bye.